Frases que tocan el alma. Todo desánimo proviene del mal espíritu. Querida familia, esta es una frase de San Ignacio de Loyola. San Ignacio fue un santo experto en el conocimiento de las almas, experto en conocer qué mueve cada una de las almas y de saber si un movimiento viene del buen espíritu o un movimiento viene del mal espíritu, en lo que se llama reglas para el discernimiento de los espíritus. Y me sorprendió saber que él dice que todo desánimo proviene del mal espíritu. Uno podría decir, esto es evidente, así como la tristeza, así como la angustia. Pero amigos, resulta que no es tan fácil discernirlo. Por ejemplo, la tristeza. Uno podría decir, toda tristeza proviene del mal espíritu. Y déjenme decirles que no. Existen tristezas que, por supuesto, provienen del mal espíritu. Tristezas llenas de angustia, de soledad, de ansiedad. Pero también debemos decir que hay algunas tristezas que no provienen del mal espíritu. Por ejemplo, la tristeza que uno experimenta cuando peca. De hecho, San Pablo llama a esa tristeza una tristeza para la conversión. Entonces, cuando uno siente tristeza por pecar, estamos hablando de una tristeza que proviene del buen espíritu. Es decir, una tristeza puesta por Dios que nos ayuda a convertirnos. Pienso también en la tristeza de aquellas almas víctimas. Aquellas almas reparadoras, aquellas almas que sienten de alguna manera el dolor del corazón de Jesús. Son tristezas buenas, tristezas sobrenaturalizadas por la gracia. Uno podría decir también que todo llanto proviene del mal espíritu, las lágrimas. Pero Santa Catalina de Siena, por ejemplo, en su magistral obra Diálogos con el Padre Dios, dice que hay un don de lágrimas. El que llora, por ejemplo, por la conversión. El que llora de alguna manera por las ofensas que hacen al corazón de Jesús, ven, más o menos viene en la misma línea de lo anterior. Por eso me pareció muy significativo que San Ignacio de Loyola diga que todo desánimo proviene del mal espíritu. Es decir, que no hay un desánimo bueno, que no hay un desánimo que sirva para la conversión, que no hay un desánimo puesto por Dios para ayudarnos a crecer espiritualmente. Amigos, no, todo desánimo proviene del mal espíritu. Por supuesto que no vamos a dejar de lado algunos ingredientes psicológicos que puede haber en algunas personas que de cierta forma pierden el ánimo, son desganados, hay un momento como de sinsabor en la vida y esto puede tener alguna raíz psicológica e incluso psiquiátrica. Claro, esto puede suceder, pero dejando al margen estas circunstancias específicas, hablamos del desánimo en términos generales que nos invade a todos en algún momento de nuestra vida. Pero incluso, sobre todo y específicamente en nuestra vida espiritual. A veces uno siente una especie de tentación que le dice a uno, no eres capaz de seguir, esto es imposible, lo has intentado mil veces y no lo logras, mira que otros sí lo han logrado y tú no lo vas a lograr, mira que perseverar en este movimiento, en esta comunidad, es para otro tipo de gente, para ti no, tú no eres digno de esto. Estos son indudablemente desánimos que provienen del mal espíritu. Es decir, son tentaciones que hay que rechazar con mucha fuerza. Tentaciones que de alguna manera nos están advirtiendo que el mal espíritu anda, como dirá el apóstol San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, son tentaciones que pueden venir, por supuesto, del enemigo, que pueden venir, por supuesto, del mundo, que pueden venir, por supuesto, de mi propia debilidad carnal. Recordemos que tanto mundo como demonio como carne, que se conocen tradicionalmente como los tres enemigos del alma, nos pueden tentar. Pero estamos hablando de que sea lo que sea, el desánimo siempre es tentación. ¿Qué debemos hacer entonces? Contraatacar. Es lo que decía San Ignacio de Loyola. Contraatacar. Ante el desánimo, una oración fuerte, una súplica inflamada a Dios desde lo profundo de nuestra alma y seguir adelante. Y no dejar aquellos propósitos que nos habíamos planteado. Recuerden lo que dice San Ignacio también. En tiempo de desolación no se debe hacer mudanza. No debemos cambiar aquellos propósitos que ya teníamos. Al contrario, insistir en ellos. Entonces viene el desánimo. Oramos, suplicamos al Señor fuerza y seguimos adelante. Viene esa tentación que nos resta fuerza, nos resta como vitalidad interior para las cosas. Suplicamos a Dios y seguimos adelante, como si nada hubiera sucedido. No prestamos tanta atención a nuestros sentimientos. Estamos desafortunadamente en la era del sentimentalismo, donde
todo es sentimiento. Querida familia, les quiero invitar a que me acompañen a hacer la última novena del año a Nuestra Señora que desata los nudos. Próximo jueves 5 de diciembre a las 9 de la noche, hora Colombia, a través de mi canal de YouTube. Tengo mucha fe a esta novena, tengo mucha fe a Nuestra Señora, pero parece que a través de esta advocación, Nuestra Señora concede unas gracias muy especiales. Tenemos mucho que agradecer por todo este año que está terminando, y muchas cosas que suplicar al cielo, a Nuestra Señora y a nuestro Señor por medio de ella, por el año que viene. Así que invita a todos los tuyos, jueves, 9 de la noche, hora Colombia, a través de mi canal de YouTube. Que la gracia de Dios sea contigo. Te espero.